Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro y estamos ya prácticamente en la etapa final de esta campaña de cultivos de verano con muy buenas proyecciones tanto para soja como para maíz. Bueno, de estos temas vamos a hablar, por supuesto, y de otras cuestiones en esta edición de Mundo Agro que comenzamos ya con este asunto vinculado a la cuestión de la agricultura que nos parece realmente muy importante destacar. Aquí están, estos son los principales testimonios en esta edición. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Silvina, acaban de brindar en el almuerzo de vinculación de la bolsa de cereales datos muy interesantes acerca de cómo viene la campaña, ya que ha comenzado con siembra de soja, de maíz y con algún inconveniente o retraso en las lluvias, que en cierta medida también han demorado un poco la siembra. Sí, así es. Lo que hemos presentado hoy en este almuerzo de vinculación con la prensa, 13 de diciembre del 2019, hemos presentado el avance de siembra de los cultivos de soja, maíz y maní, en los cuales se verifica un leve retraso respecto a las fechas históricas a consecuencia de la demora en el retorno de las lluvias de primavera. Esto ha originado que a esta fecha los cultivos que están implantados estén en un estado inicial de su desarrollo, nosotros lo llamamos estados vegetativos, pero también evidencia que hay una gran superficie que todavía no se ha logrado sembrar, que se espera se complete en los próximos 15 o 20 días la totalidad de los lotes que aún están esperando la siembra, ¿no? Respecto a la campaña anterior, donde el nivel de retenciones tenía un determinado porcentaje y ahora ante la incertidumbre, ¿puede llegar a caer el área a sembrar en estos dos cultivos los más importantes, soja y maíz? Bueno, lo que nosotros como equipo técnico estamos viendo es que en realidad el impacto probablemente se visualizaría en la siguiente campaña agrícola. Lo que tenemos por parte de nuestros colaboradores relevado es que la decisión de siembra está tomada, los insumos han sido comprados, lo que puede llegar a ocurrir no es en esta campaña inmediatamente un recorte o un cambio abrupto de la distribución de tierras, sí lo que puede llegar a ocurrir es un recorte en el nivel tecnológico que se aplique a esa producción. Con lo cual estamos pensando que la superficie se mantendría para la soja en cerca de 4,1 millones de hectáreas, para maíz en cerca de 2,7 millones de hectáreas y en trigo lo que se está cosechando 1,6 millones de hectáreas que representó el récord histórico de trigo sembrado en la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Han podido observar algo? Porque respecto a algunas compañías que vienen realizando monitoreos, dicen que por el clima y sobre todo las temperaturas muy elevadas, hay una alta presión de plagas a esta altura del partido. ¿Tienen algún tipo de datos sobre eso? Bueno, el dato que tenemos proveniente de nuestra red de colaboradores nos habla de que están presentes las distintas plagas que básicamente producen un consumo de hoja en los distintos cultivos, no obstante se están haciendo los controles pertinentes, pero sí es posible que una combinación de altas temperaturas y pocas precipitaciones puedan significar una presión negativa en el consumo de hojas que puedan llegar a ser estos insectos, orugas y demás sobre los distintos cultivos, ¿no? Bien. En cuanto a maní, ¿qué datos tiene? En cuanto a maní, tenemos un avance de siembra del 63% aproximadamente, una
proyección de siembra para la provincia de Córdoba de unas 288.000 hectáreas, algo más o menos similar a lo sembrado la campaña pasada, pero bueno, seguiremos viendo cómo evoluciona porque quedan pocos días para la ventana de siembra de maní y viene bastante atrasado con respecto a los ciclos anteriores. Siempre el condicionamiento ha sido el tema del clima y las lluvias. En realidad ha sido uno de los condicionamientos. El otro gran condicionamiento, y sobre todo en el sector manicero, tiene que ver con la cuestión impositiva y retenciones que fueron nuevamente implementados al final de la campaña pasada, que ha dejado a varios productores al margen o directamente fuera de la posibilidad de producir en este nuevo ciclo. Así que los derechos de exportación que volvieron y la falta de devoluciones, que incentivos que tenía anteriormente el sector manicero, han hecho pensar en una disminución, un recorte y bueno, una mantención en una escala mínima para esta campaña manicera. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafío los límites en soja. Momento de ir a una nueva pausa. Ya seguimos aquí en Mundo Agro. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Seguimos en Mundo Agro, abrimos este bloque con más información, por supuesto, la que ya compartimos aquí contigo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miguel, está cerrando un complicado año 2019, un año que ha marcado dentro de la compañía Agroempresa y todas sus unidades de negocios, particularmente para vos, por una cuestión totalmente distinta, como ha sido el traspaso generacional que has hecho de buena parte de tu compañía. Trazanos un resumen de cómo has dado este proceso y finalmente cómo se ha llevado adelante ese mismo traspaso. Ah, bueno, la verdad que hace varios años que se... Que venimos preparando, digamos, esto. Ya mi hijo hace varios años que está en el directorio y bueno, de ahora en más voy a hacer lo que me gusta, que es dedicarme a la parte ganadera. Yo soy médico veterinario, dedicarme a la parte ganadera, ya sea en la producción de carne o la genética. Vamos a ver para qué lado apuntamos con más ácido, pero bueno, esto hace mucho que viene, se nos venimos preparando y bueno, Hoy tengo la suerte que mis hijos están, digamos, en el directorio, por allí. Por supuesto que
me van a consultar cuando tengan alguna duda, pero básicamente están ellos dirigiendo todo. Bueno, es una etapa muy especial porque todas las unidades de negocios te vieron a vos desde muy joven edificando precisamente esta suerte de compañía. Sí, sí, por supuesto, casi todas las actividades, yo no en todas, pero casi todas he intervenido en los inicios, ¿no? Porque hay algunas que ya se han iniciado ellos, donde yo no tuve ninguna, casi ninguna participación, pero bueno, pero sí, en la mayoría yo he estado y las conozco del inicio. Y a partir de este momento en donde dejás precisamente estas otras unidades de negocio, te abocás definitivamente a la cabaña en el norte de Córdoba. Contanos, sabemos que esta cabaña ya viene realizando una tarea genética muy firme, con el asesoramiento en algunas oportunidades de Mauricio Gropo. ¿A dónde apunta a partir de aquí el trabajo ganadero que realiza la cabaña? Bueno, nosotros estamos apuntando a una mejora realmente. Hemos seleccionado de un buen número de vientres que tenemos inscriptos, hemos seleccionado un número muy reducido y nos vamos a dedicar a producir menor cantidad de animales pero con mayor calidad. Pero básicamente en la parte ganadera me voy a dedicar a la parte de carne. Nosotros somos productores de carne básicamente, criadores y productores de carne. Así que bueno, básicamente va a ser eso a lo que nos vamos a dedicar, ¿no? Fundamentalmente pensando en que hoy por hoy, siendo que Argentina ha abierto una serie de mercados muy importantes para exportar carne, apuntar precisamente a eso. Exactamente. Yo estimo que se va a seguir exportando carne. La demanda mundial es cada vez mayor, básicamente en Oriente. Así que yo creo que hay un futuro importante allí. Así que bueno, veremos si nos asociamos con otros productores y veremos qué podemos inventar por allí. Vos, hablando de genética, ya has hecho alguna tarea muy importante, como ha sido precisamente traer material genético desde Australia, por ejemplo, para avanzar en la raza Braford. ¿Pensás seguir haciéndolo de esa manera? ¿Hay alguna posibilidad de adquirir genética aquí en Sudamérica? No. Hoy el Braford argentino es superior, te diría, que a cualquier parte del mundo. En su momento se trajo de Australia porque había caracteres que realmente ellos lo tenían bien fijado, porque allá es una ganadería muy familiar, con muy, muy poca tecnología, aunque la gente no lo crea, con casi nada de tecnología. Así que, pero tenían fijados caracteres importantes, las cuales yo creo que los argentinos supimos aprovechar esas características de acuerdo a lo que es lo que quería mejorar cada uno. Pero hoy acá en Argentina es una raza que yo te diría que es muy superior ya a esta altura, es muy superior al australiano, el Braford. Bien, ¿y a partir de qué momento arrancan con esta nueva idea de hacer menos animales pero de superior calidad? A partir del año pasado se decidió, por una cuestión de mercado, seleccionar nuestras mejores vacas, desarrollar un poco más la técnica de trasplante, que la venimos haciendo hace muchos años, pero bueno, a lo mejor no va a ser más de 80, 100 toros, pero va a serlos de alta calidad. Sabemos que esto requiere de una enorme inversión, ¿verdad? La tecnología se requiere de mucha inversión, porque el tema de transferencia no es económico, el tiempo que la receptora está en el campo comiendo, sin producir un ternero. La verdad que sí, es de mucha inversión, así que bueno, estamos por ese lado. Pero básicamente, como te decía, básicamente no somos productores de carne, así que tenemos un volumen importante de vientres, así que la idea es criar, recrear y terminar nuestros animales para poder vender carne. Y la idea también es, como venías haciendo en años anteriores, participar de las principales exposiciones relacionadas con Braford y también Palermo. Sí, por supuesto, eso no vamos a abandonar. El año que viene, si Dios quiere, vamos a estar en las dos o tres más importantes de Argentina, vamos a estar seguramente. Bien, para la ganadería es una enorme oportunidad. Se habla de una etapa y un proceso que, como decimos recién, permitió habilitar algunos cuantos mercados en el extranjero. ¿Vos pensás que esta tendencia va a continuar? Yo creo que sí. Si bien este gobierno viene con ideas tal vez distintas del gobierno anterior, pero creo que la carne
tiene en todo su trayecto, de la producción hasta la venta, un gran valor agregado con mucha gente trabajando, muchísima gente, y ingresan dólares suficientes al país, así que creo que es una tendencia que no va a mermar, estoy casi seguro. Tal vez haya retenciones, pero bueno, pero seguramente se va a seguir exportando. Y bueno, y Argentina tiene un mercado para eso que es impresionante, impresionante la demanda mundial que pueda haber, o sea, todo lo que produzcamos nosotros nunca nos va a alcanzar para satisfacer esa demanda. Bien, te felicitamos por este año, por todas las novedades que ha conseguido la compañía en un momento realmente complicado para todos, absolutamente, y bueno, esperamos poder seguir atentamente los pasos que da los socavones allí en el norte de Córdoba con todo este tema del desarrollo genético, fundamentalmente, y con la posibilidad de abrir nuevos mercados. La última pregunta, ¿tiene intención de conocer si ya has experimentado la posibilidad de hacer algún tipo de comercialización de la carne que ustedes producen con algún destino en algún lugar del mundo? No, todavía no. Estamos en tratativa, en charlas con otros productores, pero todavía no. Pero bueno, ojalá que lo podamos realizar en un día. ¿Pensás que es lo que se viene? Diría que sí. Momento de ir a una pausa. Seguimos en instantes con más información para el hombre de campo. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Jornada especial en la que estuvieron las cámaras y por supuesto los micrófonos de Mundo Agro para seguir atentamente todo lo relacionado al asunto de la producción, tema que ya arrimamos y que vas a tener por supuesto en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar, en nuestra página de clasificados y también en nuestras redes sociales, así lo compartimos. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Felicitaciones por la designación y ya imaginamos que hay una idea de por dónde tiene que caminar este camino, valga la redundancia, vinculado al tema del desarrollo ganadero en Córdoba. Por supuesto, mira, no te voy a adelantar el plan que vamos a tener porque mañana tenemos una reunión a primera hora con el ministro donde vamos a hablar todas las líneas prioritarias, vamos a fijar una agenda de trabajo. Tenemos una comunión muy importante de ideas, hemos tirado un montón de ideas innovadoras, así que bueno, la idea en estos próximos días es concretarlas y después convocarlos a ustedes y contarles todo esto que pensamos hacer con la ganadería en Córdoba. A partir de la tarea como productora, pero también como docente, ¿tenés una idea acabada de lo que pasa con la ganadería en Córdoba? ¿Cuál es el estado de situación o qué es lo que le falta? Mira, eso me sirvió muchísimo desde los dos lados, de la parte de producción.
Nosotros tenemos nuestro campo en San Francisco del Chañar, también tuve un campo agrícola en un momento, así que desde el punto de vista de productores conozco perfectamente la realidad. Pero también, y algo que es muy placentero, es conocer todas las realidades de todos los alumnos, tanto de grado como de posgrado, que he tenido a mi cargo durante 32 años. Entonces eso me ha permitido revivir las situaciones productivas de un sinnúmero de sistemas productivos de la provincia y me ha hecho conocer, porque además nosotros hacemos mucha capacitación in company, las compañías, o sea que viajamos por todo el interior, no solamente de Córdoba, sino del país. Así que tenemos un conocimiento bastante acabado de la realidad productiva y eso nos permite también tener esta fortaleza a mí como persona y mi equipo para traérsela al ministro y ponerla a disposición. Bien, la ganadería vive un momento muy particular. Muchos se preguntan si esto se puede llegar a extender con esto de una producción que tal vez necesita pensar en un mercado interno y un mercado externo también. Sí, y los dos mercados pueden ser diferentes y yo creo que hay que atenderlos a los dos. No hay que descuidar el mercado interno y ¿sabes lo que es novedoso con el mercado interno? Que hay que atenderlo como cualquier mercado. Nosotros hemos siempre tenido esa idea que el mercado siempre estaba y que se sostenía solo. Bueno, el mercado interno hay que reforzarlo, ofrecerle alternativas de calidad y bueno, y para eso estamos, para dar ideas de cómo atender los dos mercados. Varias veces te has presentado con disertaciones, recordamos en Villa Santa Rosa de Río Primero, también en jornadas ganaderas en Córdoba, donde hablabas de la recría, hablabas de distintos modelos para tratar de mejorar la condición de la reproducción y la cría del ganado. ¿Cuánto está utilizando el productor eso? Y la pregunta es si van a utilizar ese tipo de políticas para que se pueda ejercer aquí en Córdoba. Pero por supuesto, o sea, nosotros estamos convencidos que la mayor cantidad de kilos a pasto que pueda tener un animal repercute en una mayor rentabilidad, o sea que todo el margen bruto de la actividad es mejor mientras más kilos se pueden producir a pasto. El pasto todavía es muy barato, entonces por supuesto que vamos a hablar de esa y de todas las políticas para favorecer la cría y la recría de los animales, pero por supuesto. Bueno, asumiendo este cargo tan importante, ¿qué soñas o qué sería para vos un verdadero sueño como mujer que en una de esas pueda llegar a trascender con este cargo y que todos puedan recordar a Catalina Boeto en una gestión importante en ganadería? Bueno, ¿qué me gustaría? Agradecer y devolver al pueblo cordobés todo lo que la provincia me dio. Entonces, soy muy agradecida de las universidades públicas. Yo me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba, así que eso soy muy agradecida y me parece que es la hora de devolver. Entonces, voy a poner todo mi empeño para hacer todo lo posible y ojalá la gente me recuerde por acciones importantes que le cambien la vida al productor, en pequeña medida, pero que le pueda significar una mejora en la calidad de vida o en la calidad del producto o en la calidad de su persona. Eso me encantaría. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. La cocina de la rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Es el momento de poner el punto final. Te recordamos que en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar tenemos clasificados. Podés ingresar gratuitamente a nuestra página y gratuitamente cargar aquello que querés ofrecer dentro del mercado. Sin ningún tipo de costo, solamente te registrás y podés cargar todos los avisos que quieras realizar de manera gratuita en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima, muchas gracias. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info www.isrjm.org.ar.